Funcionarios del Instituto Tecnológico de Costa Rica se hicieron presente en la sesión del Consejo Municipal de Pérez Celedón de este martes 30 de agosto de 2022 con el fin de brindar todos los detalles de la ruta de trabajo para lo que será este nuevo plan regulador de Pérez Celedón. El TEC ganó la licitación y tendrá todo el trabajo para esa propuesta de organización territorial del cantón. En la sesión del martes se hizo una presentación de todo el equipo de trabajo, que incluye a expertos en biología, ambiente, tecnología, suelos, arquitectos y demás. Atenderán necesidades como vivienda, vial, clínicas, escuelas, servicios públicos, movilidad pública y otros. Se va a trabajar ambiente, urbano, transporte, salud, servicios, comercio, industria, turismo y demás. En un territorio son las vías, todo lo que son las calles, los puentes, las aceras. Todo ese sistema de redes se llaman conectividades o vías. Entonces, por eso, la norma también tiene que ver cuáles son primarias, cuáles son secundarias y cuáles son terciarias. Ya sabemos que las primarias son las nacionales, ¿sí? Y para eso es muy importante el inventario vial de ustedes y que nosotros debemos de revisar para también detectar y ayudarles a tener el plan vial cantonal, que es parte de ese sistema. No lo vamos a hacer, pero se los damos prácticamente listo para que lo desarrollen. Porque resulta que ustedes, autoridades, deben de aprobar un presupuesto. Entonces, esta es una herramienta también para trabajar el presupuesto municipal. De hecho, es la herramienta más importante que debe tener todo gobierno local para planificar su presupuesto anual. Yo no sé cómo hay gobiernos locales que no trabajan eso, no lo sé. Me parece que debe ser así, con una herramienta. Todo ese trabajo se hará de manera articulada entre diferentes instituciones y las visitas a las comunidades. La ley 4240 nos dice cómo hacer las cosas. Nosotros desde un principio lo tenemos muy claro. Nosotros trabajamos con CETENA, con el IMBU y con la MUNI. Principalmente, no quiere decir que sean las únicas, son los entes más importantes de un proceso de planificación urbana. Entonces, esta es más o menos la cascada, la que ustedes miran acá. Volvamos a leer. Primero necesitamos la aprobación de todas ellas y de todos ellos. Y ahí voy a hacer un paréntesis. Por eso es muy importante estar platicando a menudo con ellas y con ellos para que siempre estén en auto de todo lo que se está haciendo. La municipalidad tiene una comisión de plan regulador, o POT, que está conformada por las personas que ellos decidieron tener, porque la ley 4240 se lo permite. Entonces, con ellos nosotros nos reunimos y probablemente a través de ellos con este montón de señoras y señores que están acá para tenerlos siempre informados de todo lo que hacemos. Para cuando llegue el momento de ahora sí presentar la herramienta final, pues todo el mundo está informado. Y Dios guarde y digan, no sabía, porque sí los vamos a mantener informados. Eso es muy importante, la comunicación. El TEC tiene 15 meses para presentar este plan. Tiene que contar con la aprobación del Consejo Municipal, se debe hacer una audiencia pública, se atenderán observaciones, se dará la aprobación final del Consejo y por último la publicación en la Gaceta. Entonces, el Consejo Municipal acuerda en firme mandarlo a la Gaceta. Y cuando eso ocurre, ¿qué pasa cuando eso ocurre? La que sigue, por favor. Entonces, el POT se convierte en norma, ¿verdad? Entonces ahora estamos abiertos a la inversión, a las mejores condiciones de vida, a la mejor interacción entre los pueblos, a la inversión extranjera y nacional, porque cuando un cantón está organizado, la gente afuera lo ve, la afuera del país, y dicen, este cantón hay que invertir, sobre todo en turismo, digo yo, por decir un tema, en otros más, en educación, en atracción de inversión. Entonces el POT abre oportunidades, eso es un POT. Cabe indicar que la municipalidad de Pérez Celedón hizo un préstamo por 280 millones de colones con la entidad financiera y firmó un convenio con el IMBU para que les dé el acompañamiento necesario para evitar inconvenientes como en el pasado.